acceso de la población a las áreas deportivas. Ninguno está separado del otro, ninguno está separado del otro, así que está claro que no podemos, nadie quiere hacer algo que sus ídolos no hagan. Así que siempre se necesita el espejo de un deportista de élite, un Luis Suárez, un Esteban Batista, para que los niños quieran jugar al fútbol y quieran jugar al fútbol. Y está bueno que así sea, así que dentro de lo posible y la economía, por suerte la Federación Uruguaya de Básquetbol quedó en buenas manos y sigue creciendo. Y hoy tenemos un lugar donde ser importante el básquetbol. El fútbol, tenemos una selección nacional que nos representa muy bien. Tenemos atletas de élite, como hacía muchísimos años que no teníamos. Es decir, que creo que dentro de las políticas que el Estado está haciendo, y nosotros creo que son de las cosas que realmente creemos que este gobierno ha hecho, sobre todo en el último periodo de gobierno, ha hecho bien, ha sido trabajar con los deportes de élite y los deportistas de élite que nosotros producimos, cobijarlos, que puedan tener oportunidades de mayor desarrollo en otros lugares del mundo y que estén más presentes. Porque después la juventud necesita esos símbolos para practicar el deporte. Y además, fundamentalmente, y a partir de esas imágenes que son necesarias presentar, llevar el deporte a los colegios, llevar el deporte que nosotros estamos haciendo ahora muy modestamente, el profesor Sporting está haciendo muy modestamente, habiendo una escuela de fútbol en el barrio de Zavalle, uno de los barrios sabe bien donde la pobreza es mayor y la mayor cantidad de gente y niños en posición de vulnerabilidad, y nosotros estamos montando una escuelita de fútbol allí, donde van los jugadores profesionales y donde van nuestros entrenadores, donde les damos camisetas, pelotas, los llevamos a los partidos de fútbol. Creo que todas esas acciones que provienen de los propios actores son muy importantes y además creemos, y eso no tengo necesidad de compartirlo con nadie, que no hay actividad más sana para sacar a los chicos de la calle que el deporte. Es decir, que para nosotros el deporte es una cosa como la parte de la educación, y en las dos facetas estamos dispuestos a seguir apoyando, y es uno de los trabajos que hay